Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Bien, vamos a continuar con el proceso del proyecto veterinario base de datos relacional Vet Project. Vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video cuyo título es el Vet Project número 067, módulo personas. Bueno, de aquí en adelante vamos a destinar, tomar este término AC, que representa actualización, ETH, que representa equipo talento humano, y el 01, que representa la entrega número 1, y así por el estilo, cuando vaya al número 2, 3, 4, hasta donde se nos vaya a gastar el tema para esta parte, para que ustedes no se vayan a perder cuando quieran enfocarse en encontrar determinada cosa. ¿Listo? Bueno, entonces, empezamos. El tema que trataremos en este video está relacionado con la parte del proceso de actualizar para el manejo de las personas, equipo talento humano, clientes, proveedores, vendedores. Como tal, pues por cada uno de ellos lo que nos pueda gastar, entonces vamos enumerando cada entrega para que asimismo sea súper fácil poder llegar a ello, sobre todo cuando se va a llevar a cabo la consulta por YouTube, para que usted pueda llegar así, de una, rapidito. Bien, entonces, está visto que es lo más sencillo, usted se dará cuenta ahorita, es muy sencillo lo que hay que hacer, no es una cosa tampoco dispendiosa, pero de igual manera, algo importante que también vamos a aprender ahorita en este video es a retirar un elemento que suele salir en los menús cuando se están trabajando los cuadros de lista, y en especial estamos usando, haciendo uso del tipo de origen de fila lista de valores, y tomamos en cuenta el origen de fila porque este pues está destinado a manejarse no por la consecuencia de una tabla, sino directamente. Entonces, al hacer eso así, va a surgir un pequeño elemento en la parte inferior izquierda, algo así como un pequeño botón de edición para elementos de lista, que tal vez resulta un poco incómodo para las personas cuando están trabajando eso, porque siempre, ¿cómo hago para quitarle ese elemento que de pronto va a resultar un tanto fastidioso? ¿Sí? Entonces vamos a aprender a retirarlo. Yo lo voy a hacer a uno y la tarea de ustedes va a ser que lo haga pues a todos los que tengan eso, ¿de acuerdo? Tanto en cualquiera de los que están manejando cuadros de lista con lista de valores, le van a hacer esa operación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Entonces acá vamos a entrar con el usuario Jiménez Carlos. Recordemos que aquí escribimos la contraseña 123. Le damos un enter. Aquí ya estamos aceptados. Damos un enter. Entonces acá vamos revisando cada elemento donde encontremos esa situación y vamos de una vez corrigiendo. Bueno, antes de eso, vamos a disparar acá en el proceso, activar el ribbon, ¿no? Ahí vamos a activarlo. Recordemos que para activar aquí el ribbon le decimos esta contraseña: la D A R M A P E. Dharma P. ¿Listo? Ay, perdón, espérate, Dharma P. No. La contraseña aquí era Listo, ya está. Dharma P. Bueno, entonces empezamos así. Entonces, en usuarios, aquí lo vemos. Si ¿Sí ven este dibujito que está acá? Este dibujito, cuando está acá, si yo le hago un clic acá, lo que hace es activar el editor de lista que se encuentra aquí. Ahí mire, ahí está editado.
Entonces la idea es que eso no pase. Entonces, ¿cómo sucede para que eso no pase? Clic derecho, vista diseño, acá, clic derecho, vamos a cerrar acá. Entonces aquí simplemente elegimos el elemento, le decimos aquí hoja de propiedades y acá en el dato, donde dice la palabra permitir ediciones de la lista ¿de qué? De elementos de lista, ahí está, permitir edición de elementos de lista. Entonces ahí donde dice permitir edición de lista de elementos le decimos que no, y eso se lo tenemos que hacer a todos los elementos que tengan ese problema. De esa manera, cuando estamos aquí trabajando, entonces ya ese elemento, dése cuenta que ya aquí ya no aparece, ¿listo? Entonces acá dar alta a usuario, bueno, y aquí miramos a ver dónde más lo tenemos, ahí no tenemos acá, entonces salimos de acá, ok, vamos aquí otra vez a volver a Jiménez, Carlos, enter, 1, 2, 3, bueno, entonces acá en usuarios, consultar, ahí no aparece tampoco ahí la información, actualizar, en ninguno de los elementos que está aquí aparece esa información, dar baja a usuario, tampoco, usuarios, listar, ahí bueno, ese sí no está activable. En procesos, pues tampoco hay eso. Bueno, vamos para personas. Entonces acá aparece el dibujito, ¿sí? Entonces acá clic derecho, vista diseño. Entonces tomamos el elemento, hoja de propiedades, elementos, permitir editar lista. Ahí le decimos que no. Listo. Clic derecho, guardar, clic derecho, se, vista formulario, entonces ahí aparece ya. Al menú de personas, cuando le hicimos dar alta, consultar, vamos a mirar aquí en consulta, ahí apareció este detalle. Entonces clic derecho, vista diseño, este lo cerramos, este lo tomamos, ahí le decimos permitir editar lista de elementos, no. Ok, vista formulario, entonces equipo de talento humano, miramos a ver dónde aparece, acá aparece, entonces clic derecho, vista diseño, cerramos acá un momento, y a este acá, clic derecho, propiedades, ahí abrimos y le decimos que no. Y eso así, pues lo vamos haciendo a la mayoría de los elementos que tengan ese problema. Ahí ya, por ejemplo, no aparece acá, entonces ya, listo, ahí está. Bueno, aquí volvemos otra vez a decirle panel principal, vamos otra vez aquí, panel principal, dar alta, consultar, equipo de talento humano, clientes también lo tiene, mira, ahí está, ¿sí? Entonces clic derecho, vista diseño, listo, guardamos, salimos de acá, volvemos otra vez acá, personas, consultar, proveedores, aquí donde tenemos acá, bueno, ahí vemos que aquí no tenemos nada de ese detalle. Entonces vamos a vendedores, tampoco tenemos acá esa parte. Donde no exista es sencillo, si no existe es porque simplemente lo que estamos mirando ahí no es una lista de valores sino es una tabla, ¿sí? O sea, aquí esto es una tabla, esto es otra tabla, ¿sí? Entonces, si no lo hay acá, es porque simplemente no lo tiene.
Ahí está. ¿Sí? Aquí donde dice módulo personas de edad alta, bueno, creo que ahí tampoco no, ahí no tenemos nada de esa parte. Entonces en consultar, vemos que ya hay talento humano, no tenemos clientes tampoco, proveedores tampoco, vendedores tampoco. Bueno, ahí está, ok. ¿Listo? Y nos sigamos mirando acá. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, mascotas. A ver, ahí también tenemos otro ahí. Entonces acá clic derecho, vista, diseño. Esto acá lo cerramos, lo cuadramos. Ahí le decimos que no. Salimos, grabamos. ¿Sí? Ahí está. Dar alta. Consultar, no hay ahorita ninguno de estos elementos acá. Ingresar raza, no hay acá. Cerrar formulario. Consultar raza, tampoco acá, no hay. Listo, entonces ya esa parte está ok. Bueno, entonces ahora bien. Vamos entonces a volver a activar acá el menú principal. Vamos a personas. Entonces, en la parte de actualizar, cuando estamos aquí en actualizar, tiene que salir algo parecido aquí en actualizar, como en consultar. Así que aparece esta información así como está. Entonces, este elemento así como está, igualito, así todo, tal como está. Vamos a hacer de esto una copia. Recordemos que aquí hacemos una reutilización de elementos que ya existen y solamente le cambiamos el nombre para que nos rinda, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos simplemente es tomar este elemento para poderlo copiar. Pero ¿cómo se llama? Entonces clic derecho, vista diseño. Entonces aquí cerramos. Acá cerramos. Entonces se llama FM menú persona CS. Entonces lo buscamos acá en el panel de navegación. FM menú personas CS, ahí está. Y sacamos de este una copia, entonces clic derecho, sacamos una copia, clic derecho y vamos a pegar. Entonces lo vamos a llamar acá, en vez de CS, vamos a llamarlo AC. Y lo demás sigue igual. Le quitamos ese término copia de. Entonces nos queda FM menú personas AC. Bueno, una vez que eso está ya listo, entonces acá cerramos y vamos aquí simplemente a buscar ese AC. Ahí está. Lo editamos, clic derecho, vista diseño. Le cambiamos detalles. Este menú personas sigue vigente, lista menú, este consulta se cambia por la palabra actualizar. Este cuadro lista se le cambia el nombre. Entonces, al cambiarle el nombre, acá dice lista tal, ¿no? Entonces, en donde dice otras, ahí le vamos a poner simplemente lista M mayúscula NAC, que significa menú actualizar. Lista MNAC. Y en el evento, pues simplemente le cambiamos el detalle, ¿sí? Ah, mira, aquí datos, está ok, eventos, está aquí. Entonces acá le decimos acá un clic, ahí. Y acá vemos que se abre algo nuevo, ¿no es cierto? Esto nuevo que se abre acá. Entonces ahí le ponemos así. Select case me lista mnac punto value, ¿no? En select, listo, entre estos dos, entonces el respectivo case. Entonces, todo lo que está escrito acá, todo es igualito. Entonces, se le toma aquí, se copia, control C, se pega acá, ahí, pero entonces acá. Como estas instrucciones ahorita tienen algo diferente, entonces le ponemos una comillita simple a la izquierda
para que no se edite. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Ya quedó ahí. Entonces, equipo de talento humano, clientes, proveedores, ta, ta, ta. Bueno, y esta parte que está aquí se retira. Porque ya no tiene validez. Ahí está. Se guarda la información. Se cierra. Entonces, acá en datos, esto sigue el tipo de origen de fila, sigue siendo una lista de valores. Permitir editores de lista de elementos. No. Los elementos del origen de fila son los que están vistos allí. Punto. No hay nada más ahí. Los elementos del formato, todo lo que está presente aquí, sigue diciendo para el caso, sigue siendo módulo personas. Todo lo demás corre igual. Bueno. Entonces hacemos un clic derecho, le decimos guardar. Un clic derecho, le decimos cerrar. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a conectarlo. Entonces acá, panel principal, vamos a conectarlo ahí. Entonces personas, entonces acá donde dice actualizar, ahí vamos a conectarlo. Clic derecho, vista diseño. Entonces clic derecho a este, cerrar, ahí lo vamos a conectar. Entonces vamos aquí a eventos, vamos aquí a cargar. Entonces aquí donde dice actualizar, le damos un enter y ahí le escribimos do cmd.openfor, entre comillas, fm, menú, personas, ac, y cerramos con comillas. Ya está habilitada la parte de actualizar. Entonces guardamos acá, salimos de acá. ¿Listo? Guardamos y cerramos. Entonces volvemos a cargar. Entramos a personas, entramos a actualizar, ahí ya nos aparece ya la información. Entonces la intención es que cuando entremos en equipo talento humano nos dé algo, luego en clientes, luego en proveedores, en teoría. Recordemos que actualizar es cambiar datos y grabar, ¿no es cierto? Entonces eso implica que cuando entremos a cualquiera de ellos, pues vamos a modificar datos y vamos a grabar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer cosas muy similares como así. Por ejemplo, en consulta yo tengo acá equipo talento humano. Entonces la idea es que todo lo que tengo acá, todo lo que está aquí, es igual para actualizar, con la única diferencia que las cosas que tiene que ver aquí a la derecha, que es la lista de otras consultas, esto que está acá no estará acá. Esto se suprime. Estas cosas que están a la derecha se suprime. Y lo único que queda latente es lo que está a la izquierda, o sea, este cuadro, esta información, esta ficha con los datos que se encuentran incorporados dentro, todo eso está ahí igual. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, entonces lo que hacemos es sacar una copia de todo lo que está acá igual y lo que hacemos luego es suprimir. Por ejemplo, clic derecho, vista diseño. Entonces, ¿cómo se llama ese formulario que vamos a trabajar? Ese formulario se llama FMCS persona ETH1, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos y lo buscamos. FMCS persona ETH1. Y hacemos lo siguiente. De este sacamos una copia. Entonces clic derecho, copiar, clic derecho, pegar y le ponemos un nombre. Entonces, obviamente será el número 1, pero no será FM, ¿sí? CS, sino será AC. A y la C. Quitamos las dos letras y quedaría FMAC persona ETH1. ¿Listo? Y le damos aceptar. Entonces, ese término, así como está, lo vamos ahora a incluir en el menú. Entonces, salgamos de acá un momentico, clic derecho, cerrar. Vamos nuevamente otra vez aquí, a quitar y vamos a poner panel principal nuevamente. Personas, entonces aquí actualizar, aquí, en este es el que vamos a hacer eso. Entonces acá,
Cerramos esto. Cerramos esto y cerramos acá. Entonces acá, en este que se llama FM menú personas AC, aquí, a este elemento, que es el cuadro lista. Entonces, en este cuadro lista vamos aquí a tomarlo, le decimos hoja de propiedades, le damos evento, le decimos procedimiento de evento, hacemos clic en los tres punticos y acá donde dice equipo talento humano, entonces quitamos acá la comillita. Ahí. Y acá simplemente cambiamos ese término. Entonces acá dice A, CS, entonces le ponemos A y C, y quitamos las dos letras y ya quedó listo. Bueno, entonces grabamos y salimos. Salimos de acá, hacemos un clic, guardamos. Ahí está, cerrar. Volvemos a cargar. Personas, actualizar, equipo talento humano. Entonces ahí está. Este es el que va a cambiar. Entonces vista, diseño. Entonces salimos de acá, clic derecho, cerrar. Entonces, este que se llama FMAC persona ETH1, entonces va a cambiar. Entonces dice acá, menú personas. Entonces acá no es consulta, sino acá es actualizar. Ficha individual, equipo talento humano. Perfecto. Entonces, equipo talento humano sigue vigente. Todos los datos que están acá siguen vigentes. Este cuadro que está acá sigue vigente. Entonces, ¿qué cambiamos acá? Simplemente lo que está aquí y lo que está acá se va. Entonces, todo esto que está acá se va. Se retira. Entonces, este elemento, pues obviamente va a quedar reducido a un tamaño menor. Entonces, aquí, ahí. A ver qué pasa. Ah, ya es por este término que está acá. Ahí está ya. Entonces, ahora sí cuadramos. Ahí. Perfecto. Entonces, este término lo corremos un poco más a la izquierda. Listo, ahí quedó. Vamos. Bien, entonces, de acá, ¿qué es lo que tenemos que cuadrar? Entonces, por ejemplo, cuando estamos tomando acá, vemos los nombres de los elementos. Entonces, este que es el ID persona se va a mantener bloqueado. Entonces, acá vamos a mirar en datos, ahí aparece bloqueado. Pero el nombre, este no está bloqueado, ¿no es cierto? La fecha tampoco está bloqueada, entonces aquí este sí está bloqueado, entonces le decimos que se desbloquea. Este también se desbloquea. Este también. Ahora, venga a ver, hagamos esto aquí así, clic acá y clic acá, y le decimos acá, no, fue más rápido. Bueno, listo, entonces ya estos quedaron desbloqueados. Acá en datos de cotización, este está bloqueado, le decimos que se desbloquea. Este se desbloquea. Este lo desbloqueamos también. Este también se desbloquea. Porque recordemos que eso estaba bloqueado porque en la consulta queríamos decirle que ahí no hay modificaciones, ¿no? Listo, ahí está ya. Bueno, esta parte que está acá, esto quitémosle este diseño. Ahí, listo. Acá no tiene nada de esto. Bueno, aquí esto tampoco. Bueno, ¿qué más sería acá? Tipo, todo está igual. Valor vínculo con la entidad, feliz cumpleaños, ta, ta, ta.
Revisemos elementos. Bueno, acá en esta parte, en el diseño, hoja de propiedades en el evento, tenemos dos elementos. Acá dice procedimiento de evento. Hay un refresh, eso está ok. La macro incrustada está ok, se deja como tal. Este está jugando con una consulta, ¿no? El origen de registro está trabajando una consulta. La consulta se llama CS persona ETH1. Perfecto, dejémoslo así como está. Bueno, los datos. Acá cuando se hace un clic, ahí también está trabajando algo. Fecha de registro, NID, dirección, el email. Bueno, eso está ok. Clase ETH, acá, este elemento, miremos en los eventos, no hay nada, tipo de contrato, no hay nada, clase de pago, no hay nada, valor remuneración, no hay nada tampoco. Vamos a mirar otros datos, acá, fecha, vínculo con la entidad, tampoco, fecha, cumpleaños, tampoco. Bueno, vamos a mirar a nivel de, ¿qué otra cosita más acá? Ah, vamos a mirar a nivel de las fechas cómo está el caso de los datos. Por ejemplo, está la máscara de entrada. Perfecto. Lo mismo aquí también hay máscara de entrada. No hay problema. Acá también hay máscara de entrada. No hay problema. Listo, entonces ya está todo ok. Entonces yo creo que ya aquí. Prácticamente termina ya coordinado todo lo de la actualización de equipo talento humano. Faltaría una sola cosa agregar acá y es el botón de guardar. Guardar los datos. Entonces, para eso, tenemos que establecer aquí un botón. Ahí. Un botoncito ahí. Ahí está cargando. Cancelamos aquí. Entonces, este botón acá lo que va a hacer es guardar ese registro, ¿no? Entonces, ahí le vamos a escribir actualizar registro. Actualizar datos. Bueno, ok, actualizar datos. Entonces, acá le vamos a poner el detalle en formato. Cambiar a forma. Entonces, le ponemos esta formita. Vamos aquí al efecto. Entonces acá vamos a bisel. Le ponemos este que está acá. Esto lo ampliamos un poco más y lo alargamos un poquito más. Puede ser ahí. Ahí está bien. Ahí. Lo bajamos un poquito más o podemos dejarlo acá hasta a la altura de este. Ahí está bien. Perfecto. Ahí está correcto. Entonces le vamos a poner los colores respectivos. Entonces acá en formato el color negro. Y el color acá pues sería como un color, sería como decir por ejemplo este naranjita. Pero actualizamos ahí. Ahí creo que quedó perfecto, actualizar datos. Bueno, entonces cuando se le dice actualizar datos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces vamos al diseño, hoja de propiedades, evento, otras, ¿cómo lo llamaremos a este? BTN, actualizar. Entonces pongámosle solamente BTN AC. En evento, vamos aquí donde dice al hacer un clic, generador de código. Ahí lo que vamos a hacer es escribirle simplemente lo siguiente, ¿sí? Vamos a escribirle acá docmd.runcommand accmd save. Y no más, eso es todo. Pero le vamos a poner un mensaje. Entonces acá le ponemos msgboss. Entre comillas, le decimos su dato. Se actualizó satisfactoriamente.
satisfactoriamente. ¿Listo? Coma, bebé information, coma, ay, espérate, coma, bebé information, ahí está, coma, entre comillas. Entonces ahí le ponemos aviso, raya, bed project. Bed project, listo, no más. Ok. Bien. Bueno, vemos aquí varias cositas aquí en este punto. Por ejemplo, este que dice FEFIN y todo eso, esto se va, porque esto ya no se necesita. Este que dice FEFINI se va porque ya no se necesita. FORLOAD, esto sí se deja. Este lista 5, que sea clase talento, vaya una consulta y todo esto se va. Ya no se necesita. Este lista 7 me refiere, se queda. Este me.nombre, per, igual, ucase. Este es para convertir un texto en minúscula a mayúscula. ¿Listo? Eso también se queda. Bueno, ustedes nomás, ahí guardamos, salimos. Y ya quedó prácticamente listo nuestro elemento. Guardar acá. Cerramos acá. Ah, bueno, lo último sería el orden de tabulación. ¿Qué va primero? La lista 7. Perfecto. Todo lo demás. Ok. Creo que no sería nada más acá. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Entonces sería ya cuestión de conectar ese FMAC. ¿Cómo se llama? FMAC persona ETH1. Se conecta. ¿Dónde lo vamos a conectar? Entonces vamos aquí al panel principal. Aquí, en este menú se conecta. Entonces, vista diseño. Ahí. En FM menú persona se conecta. Entonces, aquí vamos a conectarlo. Ahí dice FMAC persona ETH1. Ah, listo, ya lo está. Perfecto. Ya está conectado, no hay ningún problema acá. Entonces salimos de acá. Guardamos. Salimos. Vamos a volver otra vez a correr el panel principal. Entonces ahí ya está. Cualquier cambio que nosotros hagamos, inmediatamente va a quedar listo, ¿no? Entonces en el NIT, digamos un ejemplo que nos habíamos equivocado, entonces acá en vez de 7 le ponemos un 8. Guardamos el dato, ahí está aprobado. Su dato se actualizó satisfactoriamente, aceptar, perfecto. ¿Sí? Así que si por ejemplo, yo vuelvo acá, ahí ya está ya mi dato corregido. ¿Sí? Acá en gerente, abro, ahí está la lista. Laboral, abro, ahí está la lista. Nómina, abro, ahí está la lista. Ok, perfecto. Acá están ya las cosas listas. Entonces ya quedó prácticamente listo este elemento. Entonces, en el próximo video vamos a mirar cómo se trabaja la parte de los clientes y así por el estilo. Entonces, este ya nos quedó. Este video ya terminó. Ahí estamos saliendo. Listo, mis amigos, entonces muchas gracias por la atención prestada en este video. Les recuerdo y les agradezco su comentario, su like, suscripción, replicar, producir, multiplicar, todas las posibilidades en cuanto a la referencia de la Escuela InfoYayate para que otras personas tengan también esa oportunidad de aprender. ¿Listo? Y no siendo más, entonces nos vemos en el próximo video. Entonces ahí quedan cordialmente invitados para la próxima entrega. Esperen la próxima entrega de Bed Project. Muchas gracias y hasta luego.
created using Powtoon.